Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta maravillosa clase de martes por la mañana, iniciando nuestras actividades deportivas con la clase de yoga con nuestra increíble coach Liz Hernández desde Miami, Florida, para toda Latinoamérica y el habla hispana, por supuesto. Bienvenida y bienvenido. Si es tu primera vez, adelante un poco lo que son las indicaciones de nuestra querida Liz. Coloca por ahí el número uno en nuestro chat, en el chat del Zoom, y de esta manera nuestra querida Liz va a saber el nivel de intensidad, ¿verdad?, para poderte orientar durante esta tu primera clase de yoga. Muy buenos días, Yainei. Bienvenida. Bueno, sin más preámbulos, para no tomarle más minutos a nuestra querida coach, vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días, amiga Liz, ¿cómo estás? Buenos días. La sala es toda tuya. Gracias, gracias, querido Frank. Vamos a activarlo por aquí y cerramos acá. Ok, ya estamos listos. Buenos días, bienvenidos todos y todas. Sobre todo, como decía Francito, los que estamos por primera vez poniendo un número uno para que podamos tener los límites de las posiciones. Y bueno, contentos de que hayan venido en busca de los beneficios de esta práctica milenaria tan bonita que nos ayuda a estar en armonía entre nuestra mente, cuerpo, emociones y, por supuesto, equilibrar y armonizar también y nivelar todos nuestros centros energéticos a lo largo de nuestro cuerpo y activarlos a la vez para poder fluir todo el día y en armonía con el universo. ¿Ve? Entonces, con eso, sí, las orientaciones principales, sobre todo los que están comenzando, dar siempre tu máximo, por supuesto, en cada posición, pero respetando tus propios límites. El cuerpo avisa, entonces al principio nadie puede hacerlo todo, así que vamos en ese ritmo, ¿ok? Te puedes quedar antes de la posición donde estamos, pero siempre con el cuerpo activo, no mirando así quieta, no. Siempre dando tu esfuerzo y poniéndotelo como meta para lo adelante, ¿de acuerdo? Eso, y bueno, que en yoga la respiración es solo por la nariz, ¿okay? Inhalamos y exhalamos solo por la nariz. Recuerda eso, respiraciones largas y profundas, lo más conveniente, y la respiración lleva al movimiento. Entonces así vamos fluyendo entre el movimiento y la respiración. Y por último, que nos hidratamos siempre con nuestra bebida herbal, con CR7, lo doy bien rosadito porque le pongo el lift-off que nos da ese impulso de energía mental. Y bueno, si no tienes ese, cualquiera de las otras bebidas que tienes, si tienes tu aloe, fibra, colágeno, el beverage, lo que tengas, sí, pero siempre el agua con algún nutriente, sobre todo con los minerales, que son los que más se pierden durante los entrenamientos, ¿de acuerdo? Entonces, con eso comenzamos. Vamos a sentarnos, a ver cuántas personas pusieron número uno. Vamos viendo. Y uno, dos, ya, tres personas, bienvenidas, bienvenidas. Eso ya nos da una medida. Buenos días a todos los que están, y bendiciones también para las niñas, los salvas, tan lindas como siempre. Bueno, un detallito más, si tienen alguna dificultad, digamos, para estar en una posición como esta, se pueden colocar un cojincito atrás y eso les va a ayudar, ¿no? Entonces, ya cada cual va
conociéndose y viendo cuánto necesita. Y si en alguna posición de extensión que vamos a llevar el cuerpo no pueden ir muy adelante, sus brazos son muy cortos, pueden ayudarse con una cinta, una banda, una toalla, una funda, cualquier cosita que les pueda ayudar. ¿Ven? Ahí no importa que no llegaron las manos, entonces se ayudan con esta banda y así hacen ejercicio. La presión para que puedan llegar, ¿sí? Bien, nos colocamos entonces el pie izquierdo, el talón va hacia el hacia nuestro centro y el otro pie le sigue a donde puedan, recuerden, está bien, y vas tratando de bajar las rodillas lo más poco. Comenzamos tomando respiraciones largas y profundas, inhalamos arriba, con los brazos arriba, y estiramos, elongamos no solo los brazos, sino nuestra coronilla, también queriendo tocar el cielo, como si tuviéramos un hilo imaginario que va hacia arriba, conectarnos con el universo, inhalamos, abrimos los brazos, bajamos, una más, inhalamos. Recuerden solo por la nariz. Retiramos unos segundos y exhalamos despacio y largo. Una tercera y última. Bien arriba, nos elongamos, estiramos nuestra columna y con las palmas unidas en el centro vamos bajando nuestras manos. Pecho, pasando por la frente, gracias, práctica, y se la vamos a dedicar desde lo más profundo de nuestro corazón a quienes queramos, a nosotros mismos o a alguien que necesite, a quienes queramos. Pensamos en eso unos segundos para ponerle total intención. Muy bien, exhalamos profundo y estamos listos para comenzar. Vamos a desperezar un poquito el cuerpo, vamos a moverlo. Vamos a empezar con nuestros hombros, girándolos hacia atrás. Aquí, ¿tá? Hacia atrás, círculos suaves. Suaves, pero lo más grandes posible. Y ahora hacia adelante. Vamos hacia adelante. Muy bien. Muy bien. Abrimos nuestros brazos como un avión. Y vamos así, levantar la cadera. Nos vamos hacia un lado y hacia el otro. Que no se levante la cadera. Está bien pegadita al suelo. Y nos vamos a ambos lados. Apoyamos las manos sobre las rodillas, vamos a bajar nuestra cabecita, pegando la barbilla al centro y vamos a ir rotando muy suave, rotando nuestra cabeza, los hombros que estén relajados abajo, hacemos un par de círculos, molesta la cervical, lo haces de un lado al otro como un péndulo nada más y hacia el otro. Vamos de un lado y al otro. Muy bien. Y ahora el cuerpo completo. Vamos a llevarlo hacia adelante, lo más adelante posible. Y hacia atrás. Nos agarramos las rodillas y nos vamos hacia atrás. Volvemos adelante. Y hacia atrás. Y continuamos, ahora adelante vamos a hacer círculos, adelante pasamos un lado, atrás, otro, adelante, al lado, atrás, mientras vamos respirando armoniosamente con nuestro movimiento y vamos hacia el otro lado. Hacia el otro lado cambiamos, lado contrario. Muy bien. Listos, una sacudida también, ¿vale?
Y vamos a poner la primera posición, que en este caso vamos a poner las plantas de los pies sobre nuestra esterna completamente. Vamos a hacer nuestra primera torsioncita suave para el comienzo. Vamos a extender la pierna hacia adelante. El brazo de la pierna que está extendida toma aire arriba, 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 arriba y cruza la rodilla de la pierna que está doblada. Giramos bien nuestro torso. Miramos al lado primero. Inhalamos y con la siguiente exhalación vamos a mirar atrás, la pared de atrás. La columna está recta, empujamos con la mano de atrás para que esté bien recta. Inhalamos espacio, regresamos y cambiamos de pierna. Extendemos una, doblamos la otra. Brazo de la pierna que está extendida. Inhala arriba, arriba, arriba y cruza por la rodilla. Giramos, empujamos con el brazo de atrás, apoyado atrás en el suelo para ayudar a la columna. Y inhalamos y al exhalar miramos bien atrás. Nuestras posiciones de torsión, afinamos cintura, lo obligamos al cuerpo para expandir. Estamos, extendemos las dos piernas de lado, porque vamos a inhalar arriba, bien arriba, bien arriba. Y nos vamos a ir adelante lo más posible, sin encorvar la columna, por favor. La cabeza no es la que busca bajar, la cabeza se mantiene formando línea recta y el pecho es el que baja, buscando que el pecho toque las piernas hasta donde puedan, está bien. Inhalamos, exhalamos, si no llegan ahí pueden agarrar con la cinta. No llegan a los pies, si no, se agarran de los tobillos, no importa. Los brazos no es el objetivo es el pecho, la columna recta y el pecho. Y por último, ya llegaste a tu límite, entonces recién vas a... Inhalando, ingresando de nuevo y regresando. Vamos a poner de pie y recuerden el reto que tenemos acá sin tocar la estera. Juntamos sin tocar la estera, ¿sí? Siempre practiquen bajando y subiendo sin tocar en esa posición. Puede ser también así de rodillas, doblando la punta de los pies, o hay otra que me cuesta más, que es o con los pies o abiertos o cerrados, pero siempre cerca del cuerpo, y ahí ve, esta a mí me cuesta. Hay que seguir practicando. Piensa que todo lo va haciendo por primera vez, es más dificultoso, pero siempre se puede. ¿Okay? Bueno, cruzadita, a mí me es más fácil, pero cada cual se va descubriendo. A ver, vamos a comenzar de pie con una... Practiquen. Eso es magnífico. Magnífico la que lo está logrando. Felicidades. Eso es uno de nuestros retos. Excelente. Y está ahí Janet súper practicando. Magnífico. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora con una sacudidita. Las que nos gustan. Soltando. Vamos a soltar nuestras extremidades. Vamos a sacudirlas. Porque por ahí vamos a soltar cualquier incomodidad que tengamos, cualquier molestia, el dolorcito que nos está estorbando, se va, lo sacamos de nuestro cuerpo. Es mente, emoción, y soltamos, sacudimos, activamos todos nuestros músculos y vamos soltando, llevando el pensamiento y la respiración a ese lugar que nos molesta, y lo soltamos. Igual nuestra cabecita, la sacudimos bien para soltar cualquier cosa que nos estorbe ahí, fuera de nuestro cuerpo, no es nuestra, se va, se va. Hemos
Bien, acudan fuerte, fuertecito. Y cualquier momento del día, que tengan cualquier tensión, el disgusto, pues nos cerramos en el baño y sacudimos y soltamos. Y salimos totalmente renovadas. De eso se trata. Bien, magnífico. Ahora nos vamos a la punta de nuestra estera, en el extremo que da a donde sale el sol, en donde estás, porque vamos a hacer la secuencia del saludo al sol. Les voy a indicar que esta es la primera vez. Colocamos nuestras manos en el centro del pecho, inhalamos arriba, exhalamos y nos vamos hasta abajo, hasta los pies. Inhalando, damos un paso largo, largo atrás, para quedar en una plancha alta. Ahí sostenemos unos segundos la respiración y exhalando, bajamos o en una o bajando rodillas, pecho, barbilla, ampliando caderas arriba. Y exhalamos la posición de la cobra, con las dos piernas unidas, con una sola pierna, cadera abajo, miramos arriba, todos extendidos. La siguiente, subimos la punta de los pies y nos quedamos en la posición de la V invertida o perro boca abajo. En esta posición, que es muy importante, mantenemos los codos extendidos, los dedos de las manos abiertas con estrella de mar, el abdomen bien contraído, el pecho busca el suelo, las caderas el cielo y a la vez los talones el suelo. Las rodillas también extendidas, pero como estamos comenzando, vamos a hacer un bicicleteo para suavizarlas. Vamos a movilizar nuestras piernas en este bicicleteo. Excelente, abdomen contraído todo el tiempo y más en estas posiciones que quiere caer. La siguiente, vamos un paso largo hasta bajar las manos, exhalamos abajo, inhalamos arriba, y un poquito atrás, y volvemos al centro, exhalando, dentro del pecho. Ok, vamos a hacerla ahora más seguidita. Vamos con esto, inhalamos arriba, exhalamos hasta el suelo, inhalamos atrás, paso bien largo, sostenemos esa inhalación, exhalamos, bajamos despacio o en una. Exhalamos adelante la cobra. Inhalamos perro boca abajo o invertida. Inhalamos adelante los pies, exhalamos abajo, inhalamos arriba. Y exhalamos al centro del pecho. Muy bien. Bien, esto sí, es como el calentamiento de yoga. Ya estamos listos. Ahora, para abrir ahora las piernas, lo más, más o menos a la altura del pecho, quizá un poquito más, según tu comodidad. Vamos a inhalar arriba, 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 arriba. Giramos el torso hacia un lado y nos vamos hacia una pierna. Aquí tratamos de sostener la mano abajo y la otra se va arriba. Bien al cielo, exhalando, la dejamos caer, agarramos la otra pierna y tratamos de mirarnos. Exhalamos, caminamos hacia la otra pierna. Vamos a subir acá para hacer lo mismo. Miramos arriba, vamos a hacer siempre exactamente lo mismo a ambos lados, giramos el torso. Bajamos, inhalando, subimos la mano hacia arriba, exhalando, la bajamos la pierna, torcemos y vamos a ver instrucciones y tratamos de mirar. Regresamos, ahora sí nos vamos por debajo, nos quedamos abajo con las manos al centro de la estera. Inhalamos profundo para enderezar columna, exhalamos, bajamos, 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 y caminamos las manos atrás. Caminamos atrás, así pueden abrir un poquito más las piernas para tratar de bajar la coronilla. Ponen sus manitos lo más atrás posible. Y las rodillas extendidas también. Despacio regresamos, inhalando y
cerramos un poquito, unimos las plantas de las palmas de las manos y con los codos empujamos las rodillas y bajamos lo más que podamos. Bajamos, vamos a abrir bien esas caderas, vamos a movilizarlas para que estén bien. Enderecen su cuerpito, no estén así, no estén hacia adelante. Enderecen. A ver, me pongo de lado. Veo mucho que estén así. Traten de estar lo más posible, hasta afuera. No total, pero lo más recto posible. ¿Okay? De ahí volvemos a bajar. Levantamos y caminamos las manitos atrás. Y traten hasta donde puedan de levantar sus piecitos. Hasta donde puedan está bien, si pueden extender. Pero si no, por lo menos hagan el intento. Hagan el intento, ¿ok? Porque siempre estamos buscando dar lo máximo. De ahí mismo nos quedamos sentaditas y nos vamos a hidratar porque hemos estado intensito. Como siempre digo, salud por la salud. Qué rica esta bebida. No la tengan, pruébenla, está deliciosa. Unimos las plantas de los pies. La traemos lo más cercano a nuestro cuerpo. Si la ropa molesta, hay que irla subiendo. Traten siempre para el yoga tener una ropa cómoda, suave, que les permita la movilidad, porque a veces hay posiciones que no las logramos hacer y es por la ropa. No es por nuestras articulaciones, ¿ven? Entonces, nos las recogemos y unimos las plantas de los pies, ¿ok? Inhalamos profundo y exhalando abrimos los codos y los llevamos por delante de las piernas. El cuerpo, acuérdense, erguido, derecho, no se dobla la columna, no se arquea. Si no llegan, no importa, pero no arqueen la columna, sino traten de bajar, me pongo de lado. Si hacen esto, no están, no se están ayudando, pueden perjudicar la columna. Entonces, inhalamos y como que el pecho es el que busca irse adelante, ¿eh? El pecho es el que busca adelante, hasta donde llegue, no importa, pero lo importante es que sea el pecho. Fíjense que la cabeza, la mirada la mantengo al frente para no tener la tentación de doblar la columna. Ahí bajamos lo más que podamos, con los codos abiertos. Inhalamos y por último, ya cuando llegamos a nuestro límite, recién ahí baja la cabeza y acercándonos a los pies, le damos gracias que nos llevan a todos. Siempre agradecidos, despacio nos incorporamos. Inhalando y vamos a extender las piernas y sacudirnos. Sacuda sus pies así, eso. Ahí está el pie de Cris. Muy bien. Sacudimos y ahí, va, ahí no, nos vamos a quedar apoyando las manos hacia atrás, pero con los dedos apuntando hacia nuestro cuerpo. Las manos atrás se apoyan ligeramente doblados los codos porque vamos ahí a subir nuestras piernas para hacer la posición del bote, que es como un abdominal fijo, más adelante, ahí. Inhalamos, fíjense que el pecho está buscando las piernas, no se puede encorvar la columna, cuídenla. Y si ya se sienten estables, pueden soltar las manos, si no las pueden mantener ahí o agarrarse de sus piernas adelante. ¿Ok? Pecho adelante, columna recta, insisto, muy, muy importante, si las piernas tiemblan, es normal. Falta practicar un poquito más. Abrimos rodillas, sacamos el pecho al centro de ellas. Y de ahí nos vamos a poner boca abajo. Primero vamos de lado. Vamos a apoyar el codo. Vamos a quedarnos de lado. Apoyando el codo y levantando cadera, levantamos el otro brazo. Bien arriba de la cadera. Quienes quieran un poco más de intensidad, apoyamos la mano completa, buscamos equilibrio y subimos la otra, formando una línea recta entre ambos brazos, una línea vertical. Si así te es dificultoso, puedes poner un pie adelante y otro atrás. ¿Ve? Así hasta que logres más equilibrio.
Inhalamos y al exhalar bajamos despacio y cambiamos de lado. Giramos hacia el otro. Vamos aquí, por parte o directamente. Respiramos en todas las posiciones conscientemente y pensando en nuestra posición que esté correcta. Exhalamos, bajamos y ahora sí boca abajo. Vamos a hacer una planchita táctica con los codos apoyados en el suelo. En esto estará verificando que los codos queden debajo de los hombros. ¿Ok? Ahí apoyamos la punta de los pies y con la siguiente inhalación subimos. Ah, los dedos bien abiertos. Recuerden con estrellas de mar, porque vamos a levantarlos uno a uno para activar, mover esas articulaciones también que no las trabajamos nunca individuales. Entonces, sin levantar la planta, la palma de la mano, levantamos los deditos y verificamos cuál se quiere levantar la palma. Entonces, ese es el que más tenemos que trabajar. Si sientes, puedes o intenta levantar una pierna sin mover la cadera y la otra. Siempre alternando con la respiración. Muy bien. Vamos por 10 más. 5 más. Y despacio bajamos, la carita a un lado. Extendemos brazos y pies. Y equilibramos la respiración. Siguiente inhalación, nos agarramos los tobillos o los pies o a donde llegues está bien, o si no con la bandita. Y con la siguiente inhalación vamos a subir ambos. Inhalamos y subimos despegando las piernas y el pecho del suelo. Sentimos que solo está apoyado el hueso de la cadera y de las costillas. Además lo tenemos en el aire. Mirada al frente. Vamos a arquear lo más que podamos. La siguiente, la última inhalación, bien arriba. Inhalamos. Y exhalamos la carita al otro lado. Cortamos los pies. Y equilibramos la respiración. Ok, ahora apoyamos las manos a la altura del pecho y empujamos el suelo hasta que los codos toquen nuestro cuerpo. Quedamos en media cobra. O sea, no se extienden los codos completamente, sino hasta la mitad. Miramos al frente. Tratamos de bajar la cadera. Y de ahí doblamos las rodillas y nos vamos hacia atrás. Vamos a la posición del niño, con la frente apoyada en el suelo y masajeando ese punto energético de la visualización para observar nuestro futuro exitoso y feliz, armonioso y alegre. Inhalando nos incorporamos y manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Vamos a encorvarnos primero, posición invertida de lo que hacíamos. Nos encorvamos como si nos jalaran de la columna hacia arriba. Y con la siguiente respiración invertimos la posición. Dejamos caer nuestro abdomen al suelo. Caderas y mirada al cielo. Volvemos y nos encorvamos como los gatos. Y volvemos. Posición contraria de la mano. Una vez más.
Y exhala. Ya nos quedamos arrodillados. Pues vamos a intentarlo una vez más. Salud, salud. Nos quedamos arrodillados. Y vamos a inhalar arriba, arriba. Bien arriba. Porque nos vamos atrás. Ahora con los brazos. Se van atrás. Y los apoyamos atrás de los riñones y dejamos caer nuestro cuerpo atrás, llevando la pelvis bien adelante para sentir la apertura de nuestro corazón y lanzar nuestro infinito amor al universo. Quienes puedan un poquito más, nos va a tocar los talones, una mano primero y la otra vez. Adelante. Nos sentamos sobre los talones. Si no te llega los glúteos a los talones, recuerda poner la almohadilla o una frazadita doblada. Manos a las rodillas y exhalando. Dejamos caer la barbilla al pecho. Vamos a girar nuestra cabeza como un péndulo. De un lado al otro, verificando que los hombros estén relajados. Quienes no tengan problema de cervical, podemos dar un pito y al otro lado. Recuerdo para los que entraron después que la respiración en yoga es solamente por la nariz, ¿ok? Solo por la nariz. Muy bien, de ahí nos vamos con las manos bien adelante. Afincamos la punta de los pies y nos vamos a la U invertida, pecho boca abajo, recordando que brazos extendidos, cabeza entre los brazos, dedos abiertos, abdomen bien contraído, caderas buscan el cielo, pecho al suelo, los talones buscan el suelo a la vez. Quien todavía no pueda, puede mantener dobladas las rodillas así o bicicletear un poquito para ayudarse, ¿ok? De ahí damos un paso largo adelante, o también podemos saltar cuando estamos en esta posición. Tomar impulso y saltar hacia adelante, exhalamos abajo, inhalamos arriba. Y vamos a agacharnos en posición de cuclillas. Con impulso vamos a tomar aire abajo. Y subimos los brazos a la altura de las orejas. Brazos bien extendidos, las caderas bien atrás, para que las rodillas no pasen la punta de los pies. Abdomen contraído, recuerden siempre en todas las posiciones. Ahí. Inhalamos, al exhalar bajamos y volvemos a subir. Vamos al centro del pecho, nos colocamos al centro. Vamos a doblar una rodilla sobre la otra. Vamos a posicionar el equilibrio. Primero separamos, buscamos el equilibrio apoyando firme el pie a la cadera y el otro pie para que se levante sobre la puntita para sentir que nos estamos equilibrando hacia un lado. Una vez ahí, doblamos la rodilla, la abrimos, se puede ayudar abriendo el brazo atrás, si tienen el lugar donde apoyarse, regresamos y agarramos el pie, déjenme ponerme de lado, agarramos el pie y extendemos hasta donde podemos la pierna. La rodilla se extiende y bajamos lo más que podamos. Regresamos y hacemos lo mismo con la otra. Nos equilibramos, ¿sí? Buscamos el equilibrio y sintamos que ya podemos soltar la pierna. La subimos, doblamos acá, abrimos a un lado,
Volvemos al centro y adelante. Liberamos. Extendemos, miramos un punto fijo para ayudarnos con el equilibrio antes de bajar. Mantenemos la mirada en ese punto y ahí bajamos. Volvemos, regresamos. Y ahora vamos a hacer un ratito. Bajamos. Agarrarnos las manos por detrás de las piernas y contrayendo bien el abdomen, igual, sostenemos el pie en el aire y subimos. Las manos están agarraditas aquí atrás. Es como una torsioncita para mantener el equilibrio y si puede, estirar también. Muy bien, eso, muy bien, Rosalba. Mi más clara, muy bien. Vamos con la otra pierna. Lo mismo. Inhalamos y al exhalar, doblamos ligeramente esta pierna, le vamos adelante y nos agarramos. Agarramos aquí atrás, a ver, lo pongo de lado, agarramos con las manos y con la siguiente inhalación, mirando un poco fijo, pero vamos. Vamos adelante, despacio, buscamos el equilibrio y yo estoy yendo hoy. ¿Ok? Vamos. Contraemos el abdomen. Esta no quiere. Vamos a un punto fijo, adelante. Y excelente. Bueno, muy bien. Excelente, excelente. Ya estamos. Bien, ahora sí. Volvemos a sentarnos sin tocar el suelo. Nos sentamos. No sé ustedes, pero necesito hidratación más. Salud. Eso, salud, salud. Excelente. Entonces ahora pegamos nuestros glúteos a los talones lo más posible y de ahí nos apoyamos la espalda poco a poco. La columna se va siempre, no se tiran de golpe, la columna se va apoyando vértebra por vértebra. Extendemos nuestras manos a tocarnos los talones. Y con la siguiente inhalación subimos del abdomen arriba, bien arriba con fuerza, lo empujamos bien hacia arriba, sentimos la presión y que observemos nuestro abdomen como sube y baja con la respiración. Quienes quieran más intensidad, apoyamos las manos atrás, a la altura de la cabeza y empujamos el suelo para acelerar. Bajando y dejamos las manos prensadas debajo de los glúteos. Las manos debajo, extendemos las piernas, pero juntas y con la siguiente inhalación nos hacemos como para sentarnos. Inhalamos, nos incorporamos y bajamos. Apoyamos la coronilla en el suelo en la posición del pecho. Miramos la pared de atrás con la columna encorvada. Inhalamos y al exhalar la apoyamos, doblamos rodillas, nuestras manos y vamos a posición inversa trayendo las piernas al pecho. Giramos de un lado al otro, nos balanceamos para masajear nuestra espalda, hemos hecho trabajar bastante nuestra columna, vamos girando con nuestras manos. Movemos las rodillas, abriendo y cerrando, para movilizar, para masajear bien, tanto espalda baja como alta. Y ahí llevamos ambas piernas así uniditas, las rodillas, a un mismo lado, y los brazos, ambos también al lado contrario. Es nuestra última torsión. La mirada baja, la mano que está en el suelo. Inhalando al centro y exhalando, dejamos caer las piernas al otro lado y los brazos al lado contrario. Mirada a la mano que está en el suelo.
Inhalando, volvemos al centro. Volvemos a traer nuestras rodillas al pecho. Y ahora nos vamos a balancear, pero hacia adelante y hacia atrás. Vamos a hacer ese balance que hacíamos acariciando nuestra columna. Y hacíamos cuando éramos niños. Recordando la infancia, sonreímos. Nos volvemos a sentir niños, niñas. Qué rico. Y en la última nos quedamos atrás, empujando con nuestras manos en suelo. Nos quedamos atrás hasta donde llegue, está bien, buscando que los hombros estén bien, bien apoyados en el suelo. Te puedes agarrar para, con la siguiente respiración, o poco a poco, ir subiendo las piernas a la posición de la vela. Inténtalo, esta es una de las posiciones más importantes, porque recoge el 80% de todas las que hicimos anteriormente. Intenta que no quede totalmente recto, pero que te pare la espalda del suelo. Pero si no estás pudiendo, no hay problema, te quedas con la espalda apoyada, pero sí las piernas hacia arriba. Las piernas siempre arriba, manténlas todo este tiempo para sentir cómo la circulación baja de nuestras piernas hacia nuestro cuerpo, hacia el tronco, irrigando todos nuestros órganos, del torso, del core, sobre todo nuestro corazón, para inundarlo de amor. Sonreímos desde él. Vamos dando gracias, que también sigue nuestra sangrecita avanzando en nuestro cerebro para irrigarlo y tener buenos pensamientos en el día de hoy, tomar muy buenas decisiones y tener conversaciones fructíferas y sacar buenos convenios con los demás. Y sobre todo, que fluya la conversación con nosotros mismos, armoniosa y feliz. Seguimos desde el corazón, mientras poco a poco vamos bajando las piernas atrás. En esta posición se pueden quedar todas las piernas, los maestros se quedan horas. Bajamos despacio, igual que subimos, y cuando toque el suelo se pueden empujar un poquito más y llevar las rodillas a las otras. Extendemos y ojo, vamos apoyando poco a poco la columna, no se dejen caer, por favor, despacito, agárrense para apoyar una vértebra a la vez al bajar, despacio, vértebra por vértebra, para proteger la columna, agárrense poco a poco hasta llegar al coxis, que es la última. Y ahí extendemos, nos acomodamos bien en nuestra estera para extendernos abriendo las piernas a la altura de ella. Nos quitamos lo que tengamos en el cabello que nos estorbe. Lo quitamos porque vamos a relajar. Y agarramos la cabeza por el cuello, jalamos para separarla bien del cuerpo. No hay tensión ninguna. Los hombros están, los empujamos para que queden bien apoyados en el suelo y los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, pero separados de la punta de los pies hacia afuera, bien abierta. Las palmas de las manos en dirección al cielo, en forma de petición. Quienes deseen pueden taparse con una manta, con algo, recuerden concentrarnos ahora estos últimos minuticos solamente en la respiración. Vamos a observar, olvidarnos de todos los ruidos de alrededor y de todo nuestro entorno, nos
lo obviamos y nos concentramos en nuestra respiración, observando detenidamente cómo entra el aire por la nariz, inflando nuestro abdomen, cómo se separa el ombligo de la columna y cómo con la exhalación busca pegarse a ella. Les decía que se pueden tapar o el resto, nos imaginamos una manta que nos va a cubrir, que viene caminando como la espuma del mar, comenzando por nuestros pies y sigue avanzando, cubriendo todas nuestras piernas, torso, manos, pecho. Sigue subiendo con esa temperatura tan agradable, la temperatura ideal, la que a nosotros nos gusta. Sentimos como cubre la garganta, relajando. Rostro, relajando todos los músculos de él. Mantenemos nuestra sonrisa desde el corazón. Ya nos tapó nuestros ojos, nos quitó todas las arrugas que tenemos, nuestra frente totalmente relajada. Cubre nuestro cuero cabelludo, sentimos ese ruidito que hace la espuma de nuestro cabello. Y así totalmente cubiertos, inmovilizados, relajados totalmente, nos concentramos en la respiración. Ponemos nuestra lengua entre los dientes para relajar bien la mandíbula. Y despacio llevamos nuestra lengua por el paladar, ese huesito duro que tenemos, pero seguimos hacia atrás, y descubrimos que hay una parte blandita allá atrás. Con alegría la masajeamos con nuestra lengua. Y lo tomamos como el punto de conexión entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Trazamos una línea imaginaria entre ellos, para conectarnos y que nos ayuden a fluir todo el día. Dando gracias, seguimos abriendo el corazón y nos vamos a concentrar en la respiración mientras escuchamos la divina voz. La comparto. Silencio, nos quedamos segundos más. Suavemente movemos los dedos de las manos y de los pies. Quienes necesiten, sientan que necesitan un poquito más, pueden quedar unos ratitos más. El resto, por tema de tiempo, doblamos nuestras rodillas y nos giramos hacia el lado derecho, siempre por el lado derecho. Lo mismo para salir de nuestra cama. Y nos apretamos y nos quedamos en posición fetal unos segunditos más. Despacio empujamos el suelo y nos vamos a sentar en la misma posición que comenzamos o probando
llevar nuestras piernas, nuestro pie hacia encima de los muslos. Siempre probamos con un lado o con el otro, vemos cuál es más cómodo y ahí nos quedamos sabiendo que el otro es el que más hay que trabajar. Prueben. Ahora inhalamos arriba, profundo, profundo. Unimos palmas de las manos, exhalamos al centro. Segunda respiración. Inhalamos. Exhalamos al centro y vamos por la tercera y última. Y exhalamos dando gracias 3 veces. Gracias, gracias, gracias. Dejamos las manos en el centro de nuestro corazón. Y vamos a frotarlas enérgicamente para activar las miles de terminaciones nerviosas que están ahí. Calor para conectarla después con todos nuestros sentidos a través de nuestros ojos. Llevamos las manos a tapar nuestros ojos. Inhalamos y al exhalar abrimos los ojos ahí y parpadeando en nuestras palmas de las manos dejamos el pecho de mariposa. Inhalamos profundo y al exhalar vamos separando nuestras manos, manteniendo la mirada sobre ellas para entrar despacio de nuevo en el taller. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Esta ha sido nuestra práctica del día de hoy. Ahora nos terminamos de hidratar para tomar nuestro batido recuperador. H24 que nos da tanto beneficio para nuestros músculos, que los estiramos y los inflamos y los trabajamos bastante, y si para ti constituye el desayuno también, pues combinado con nuestra fórmula 1 batido nutricional. Y si no tienes todavía este, le puedes preguntar a tu coach, y mientras me imagino que ya tienes tu parcito, el matrimonio perfecto, que es el batido con la proteína PDM. Y si no tu batido, o sea, ve con tu coach, también si estás por primera vez, para que puedas tener los batidos de recuperación muscular cargados de proteínas, vitaminas, minerales y todo lo que el cuerpo necesita para estar bien, que fue con lo que comenzamos nosotros. Y yo, mientras ya lo tengo semi preparado acá, ya he mezclado las proteínas, porque yo les voy comentando mientras que también cuando comencé buscaba estos beneficios. Yo soy una de las tantas mamás que quedó con sobrepeso después de tener a nuestros bebés y nos quedamos ahí resignadas a darle ancho a la ropa, pero no, supe, gracias a estar en la búsqueda, porque me sentía muy mal conmigo misma y me bajó mucho la autoestima, estaba disgustada, porque yo siempre anteriormente había sido delgada, de hecho muy delgada de niña, o sea que estaba bien molesta. Y en esta búsqueda, como el que busca encuentra, encontré a mi coach, me brindó la posibilidad de nutrirme a la vez que perdía el peso y aumentaba la energía. Para mí eso fue lo más importante, porque yo entre presión baja y problemas estomacales tenía energía en el suelo, así que esto me devolvió esa energía de la juventud, me favoreció tanto, tanto. Y bueno, y también lo otro que me molestaba mucho, artritis, problemas de adormecimiento en las manos, dado que como soy arquitecta no podía trabajar, mi herramienta principal afectada, o sea que me parece maravilloso comenzar, y eso también me lo incursionar en el yoga, que me ha ayudado mucho también con eso, y bueno, y con todo el cuerpo en general. Así que ese es mi resultado, que por supuesto que seguiré deseando compartirlo con la familia, y toda mi familia hoy está saludable, tomando la nutrición, y a otras muchas personas que nos podría ayudar a través de esta linda actividad, a la que también están invitados ustedes, y justamente para eso ahora nuestro querido amigo Frank les va a explicar las demás actividades que tenemos en el día. Besos y hasta la próxima.